Skoda, ¿no sabes? Opa, no sabes. ¿Cuándo es Dies Natalis Tibi? 3 de septiembre. La Academia de Lenguas Clásicas Fran Alonso de la Veracruz recibe alumnos desde los 7 años de edad, que en grupos multidisciplinarios conocen lenguas como el latín, griego, árabe, náhuatl, sánscrito, hebreo, chino y la formación de la lengua española. Los estudiantes de la academia ubicada en el Centro Histórico de Puebla son divididos en grupos dependiendo de su edad, niños, adolescentes y adultos. Jesús Osvaldo Limón Miquel, de 8 años de edad, es uno de los alumnos más jóvenes y asiste desde hace un año a la Academia de Lenguas para aprender el latín. Mi nombre es Jesús Osvaldo Limón Miquel, Graeque, Latine, Arco Hispanique, Disco, in Academia Humanitatum Classicarum Frater Alonso Veracruz. Vetur ab alium vetur. ¿Qué significa? Todo lo que se mueve es movido por otro. El primer día que mi mamá me trajo, me sentí muy feliz con esta escuela porque aquí te enseñan varias cosas que en la escuela no te enseñan. ¿Cómo cuáles? Bueno, pues en la escuela te enseñan español e inglés, pero aquí te enseñan hebreo, griego, latín, árabe, náhuatl y muchas más lenguas. Los que saben latín, ya al saber latín puedes aprender ya cualquier idioma, porque ya al saber latín ya prácticamente es una puerta hacia todos los idiomas. Mi nombre es Diego Gerardus Gracida Gómez. Estoy aprendiendo párrafos, cómo saludar al profesor. Vengan porque está divertido, te enseñan más cosas. Puedes aprender cosas en latín, náhuatl, griego y muchas más. Con información e imágenes de Ángeles González Bretón, corresponsal en Puebla, Notimex.